Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las 5 carreras que tiene el departamento. Vos ya nos conocés, hace 11 años que estamos al aire todos los domingos, bien tempranito por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, y para los que no nos conocen, nunca es tarde, ¿eh? Es una buena oportunidad para empezar a sumarte al gran equipo de Integrados. Como te dije, en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás en vivo por la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés. Y si te perdiste nuestra emisión en vivo, después te esperamos en nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas y allí nos podés consumir, como me gusta a mí decir, on demand, cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, y consumir todo el ciclo 2022, 2021 y 2020 también, ¿eh? Así que tenés material de sobra para sumarte al equipo de Integrados. Hablando de equipo, saludo a nuestro equipazo, que siempre nos hace compañía: Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 en el aire de la radio de la universidad, por Facebook, Instagram y Twitter nos encontrás como @integradosRU y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, ¿eh? Así que ahí te esperamos por todos los medios para que estés con nosotros. Hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales, ¿eh? Vamos a hablar de un tema muy apasionante y que nos va a desarrollar un montón de temas para pensar, estos subtemas, como decimos siempre, y que el programa se va construyendo un poco también sobre la marcha. Vamos a estar hablando del trabajo migrante, los cambios, sobre todo una arista más para evaluar qué nos ha dejado esta pandemia y todos los asuntos de las migraciones laborales, no simplemente fuera de un país a otro, sino también mucha movilidad de manera interna, ¿eh? Vamos a estar hablando de todo lo que ha puesto en evidencia y en manifiesto, por ejemplo, lo que ha sido el COVID, la falta de legislación, gente que ha quedado por trabajo en otro lugar, que no ha podido volver a su lugar de origen. Bueno, todos estos temas los vamos a ir comentando a partir del programa de hoy. Como siempre que hablamos de las relaciones laborales en nuestra universidad, saludo a Marcelo Cháer, abogado y coordinador de la licenciatura en la Universidad Nacional de La Matanza. Marcelo, bienvenido. Hola Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Un saludo para nuestros oyentes y a quienes nos ven por YouTube. Gracias, Marcelo. Vamos a recibir, ella es argentina pero está en Chile, ¿eh? María Nieves Rico, antropóloga social argentina, feminista inmigrante, máster en Sociología del Desarrollo y en Desarrollo Urbano y Administración Local, diplomada en Relaciones Internacionales y licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Rosario con estudios de doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Fue funcionaria internacional de las Naciones Unidas entre 1992 y 2000. Entre los cargos que desempeñó destacan el de directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y directora interina de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Se especializa en políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos, es coautora de Trabajo Doméstico Migrante en Chile y el COVID-19, Cuidadoras Bolivianas en el Descampado y actualmente es consultora internacional independiente, y es un placer para nosotros que esté en el programa de hoy. María Nieves Rico, bienvenida. Muchísimas gracias y también es un gusto para mí y felicitar a la Universidad de La Matanza por esta iniciativa, por este programa, por este contacto con la comunidad para poder intercambiar ideas, pareceres. Gracias. Gracias a vos, María Nieves. En un ratito vamos a estar ya abordando la temática de hoy. Desde España recibimos a María Dolores Carrascosa Bermejo. Es profesora asociada, doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y en la Universidad Complutense, ambas en Madrid. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III, hasta el 2025 es la experta en materia de movilidad, libre circulación, desplazamiento y coordinación de la seguridad social de la Red de Expertos Jurídicos MOVS2 de la Comisión Europea. Combina sus tareas docentes de posgrado con la investigación en su labor profesional como editora en la multinacional Lefebvre. Coordina diferentes mementos, procedimiento laboral y despido, y la colección de monografías claves de las prácticas, sobre todo en las ramas del derecho. Es autora de múltiples artículos
artículos y uno de ellos es la seguridad social de trabajadores migrantes y trabajadores desplazados desde y hacia España, datos y cifras. Es un placer para nosotros recibirte hoy, María Dolores, bienvenida. Muchísimas gracias y me parece que, bueno, lo mismo, enhorabuena por el programa y me parece un acierto el tema que habéis elegido porque hay muchas cosas ahí. Yo estoy ahora mismo en La Laguna, en un simposio internacional sobre movilidad, o sea que yo creo que es el tema. Muchas gracias. Gracias a vos y recibimos desde Rumania, si no digo mal, ¿no? Nicoleta Enache, estás allí, doctoranda en el programa de doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es docente de la Facultad Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Valaquia en Rumania y es autora de La contratación de trabajadores migrantes y los derechos de los trabajadores inmigrantes durante la pandemia. Nicoleta, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer por la invitación a la producción del programa Integrados que pertenece al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. También a nuestra anfitriona, la licenciada y locutora Florencia Ramona. Un saludo para mis compañeros desde España, Chile y también desde Argentina. Y quiero felicitar por elegir un tema de tan actualidad y tan importancia en este momento del mundo. Muchas gracias. Gracias a vos, Nicoleta. Y bueno, Marcelo, ya lo han planteado un poco nuestras invitadas, ¿no? Sus currículums hablan por ellas mismas, pero sin ir más lejos, hemos tocado alguna vez en las tareas de producción la importancia de hablar de la movilidad, ¿no? Dentro de lo que es el campo del trabajo y específicamente de lo que son las migraciones y el trabajo migrante, tanto por las personas que se van fuera de su país como aquellas que son recibidas, ¿no? En este doble juego que a veces tenemos, ¿no? Los que se van y también los que vienen. Y todo lo que hay alrededor de este gran tema y que muchas veces tiene que ver con cuestiones que han dejado en evidencia la pandemia, quizás de falta de algún marco normativo y legislación vigente que puedan parar muchas veces el trabajo de los migrantes. Es así, Florencia, es como vos lo señalás. Paradójicamente, en un mundo globalizado en el que se pregona la libre circulación de bienes y capitales a una velocidad cada vez mayor, nos encontramos con una respuesta dispar con relación a los trabajadores migrantes. Es decir, aquellos trabajadores que se ven obligados a migrar, en muchas ocasiones por razones económicas, suele ser el principal motor de esta decisión, bueno, se encuentran con barreras que le impiden acceder a trabajos formales, cayendo entonces en contrataciones clandestinas, temporarias, claramente precarizadas. Si hay algo que caracteriza al trabajo migrante es la precarización del mismo. Y sin acceso a la seguridad social y con muy bajos estándares de condiciones de trabajo. Entonces, es imperativo que los estados adopten, por un lado, políticas de protección de este sector característicamente vulnerable, y por otro lado, también es imprescindible el acuerdo interestatal, es decir, convenios internacionales que faciliten, así como en tantas otras áreas del mundo se plantean estas cuestiones para facilitar los intercambios, bueno, creo que es imperativo que lo mismo suceda con relación a los trabajadores migrantes. Totalmente. Para ir planteando un poco lo que sucede en cada lugar de donde están nuestras invitadas, ¿no? Dolores, me gustaría comenzar con vos, allí desde todo el trabajo que haces en España, bueno, y también dentro de toda la comunidad europea, ¿cuáles son las mayores, o para plantear, digamos, cuáles son los mayores interrogantes sobre el tema del trabajo migrante en esa región? Bueno, nosotros en lo que es la Unión Europea, la Unión Europea es un mercado, el mercado de la Unión Europea, somos ahora mismo 27 estados y ahí tenemos libre circulación, o sea, siendo nacional de un estado miembro, se promueve que te muevas, o sea, que te muevas de un sitio a otro.
sobre todo si ya tienes trabajo o encontraste trabajo. O sea, la movilidad de los buscadores de empleo es como un tercer género, se asimilan a los trabajadores en ciertos aspectos, pero puedes buscar empleo en otro sitio y tienes acceso a las mismas condiciones, al trabajo, las mismas condiciones. Yo puedo trabajar en Francia, tengo acceso a la seguridad social francesa, o sea que la libre circulación de alguna manera es una garantía a la movilidad, pero es para nacionales comunitarios. Luego existe otra movilidad distinta que yo creo que conviene diferenciar, que es la libre prestación de servicios. Es decir, una empresa española que tiene trabajadores españoles, pero también tiene, por ejemplo, trabajadores argentinos, es contratada para hacer un puente en Alemania. Entonces, cabe esa movilidad y esa movilidad tiene unas condiciones distintas. Es decir, ahí no hay igualdad de trato completa, sino que es libre prestación de servicios. La empresa se puede llevar a sus trabajadores españoles y argentinos que ya tienen trabajo en España, por lo que no entran dentro, de, dentro del, del sistema laboral alemán, sino que simplemente vamos a hacer la, la prestación de servicios que se nos ha concertado y luego volveríamos a España. Entonces, en esos casos, por ejemplo, los trabajadores argentinos no necesitarían permiso de trabajo y mantendríamos, como es una cosa temporal, hasta un límite de 24 meses, mantendríamos la protección social española de la que veníamos disfrutando. Eso es como lo han querido montar en España, en Europa. Existen tensiones, claro, porque los países a los que los libres prestadores de servicios de otros países con niveles de vida más bajos llegan son una competencia muy dura y entonces entre estados existe esa competitividad. La libre circulación, ya digo que es de trabajadores, la libre circulación de inactivos, de personas que no están trabajando, se somete, se supedita a determinados requisitos a partir de los 3 meses. O sea, durante 3 meses a 5 años, si no tienes trabajo, si no tienes recursos, puedes tener problemas, puedes ser incluso ser expulsado. O sea, es una libertad económica lo que se está protegiendo y eso es lo que tenemos en Europa. España, por otro lado, es un país de emigración. Nosotros hemos emigrado a muchísimos estados, hemos emigrado a Argentina, hemos emigrado a Venezuela, que lo conozco bien. Hemos emigrado por todo el mundo, en México, estamos en todos los sitios, durante épocas de que hemos tenido problemas económicos. Y luego es un país que también ha traído mucha emigración. Entonces, bueno, pues tenemos muchísimos convenios internacionales que intentan proteger a los inmigrantes, también del tema de protección social. Es lo que decía el profesor que ha hablado antes, yo creo que las soluciones tienen que venir desde un plano internacional, de acuerdos, convenios. Ese sería un poco el marco que tenemos. España es un país que tiene muchísimos acuerdos internacionales, por ejemplo, de seguridad social tenemos muchísimos, para proteger a los migrantes, porque ese es un gran obstáculo. Entonces se tiene que proteger que no va a haber un detrimento en tus derechos, por lo menos a pensiones, que es lo que realmente van a clarificar la ley aplicable de seguridad social. Totalmente, y hay muchísimos argentinos que están allí en España y que están llegando a España también. Como bien decías, están ustedes en todas partes del mundo, pero también muchísima gente los reciben. Es un ida y vuelta, totalmente. Bueno, y vamos a hablar en un ratito de estas tensiones, porque obviamente... obviamente siempre que hay ningún sistema es perfecto, así que habrá cosas también que hay que seguir ajustando. María Nieves, vos que has también visto la realidad allí en Chile, ¿cuáles son las mayores problemáticas o grandes interrogantes en torno al tema del trabajo migrante en ese país? A ver, Chile en los últimos años se ha transformado en un país que recibe migrantes, fundamentalmente. Después de los años de dictadura y los primeros años de democracia, en la cual muchos chilenos salían del país por el exilio, por los problemas de tipo económico, ahora Chile es, al contrario, un país que acoge emigrantes. Yo me interesa destacar que en el flujo de inmigrantes que llegan a Chile, que en principio destaca la comunidad peruana, la comunidad colombiana, haitiana y venezolana, que son los principales contingentes que están llegando en este momento, tiene un alto componente de mujeres y de mujeres solas, que llegan, cuando digo solas, es sin sus familias, por una decisión que podríamos decir, o una opción individual, y que llegan a instalarse y a insertarse en un mercado laboral que tiene sus dificultades. Ahora, creo que es un
que tiene dificultades para la población original y para la población migrante que llega. Ahora, me parece a mí importante destacar que en verdad lo que hay, más allá de las, ya digo, decisiones u opciones individuales o familiares de las personas que emigran, hay una complementariedad de los mercados laborales, por ejemplo, entre los países de la región, que hace que, por ejemplo, Chile requiera de mujeres que se dediquen al trabajo doméstico remunerado, o sea, que sean trabajadoras del hogar, puesto que es un empleo, un tipo de empleo que las mujeres originales ya lo están dejando de lado, optando por otros lados, porque en general es un trabajo precario, que no tiene protección social de ningún tipo, que no suelen estar inscritas, no es formal, y que no solamente no es para el caso de las migrantes, sino para todas. Entonces, de la misma manera, llegan varones, llegan hombres que vienen a trabajar en, por ejemplo, la agroindustria, o sea, la fruta de exportación, fundamentalmente en el periodo del verano. Entonces, me parece a mí que es importante darse cuenta de eso, de que hay una complementariedad de los mercados laborales, que también en esta economía global en la cual estamos insertos, también hay países que se van especializando en algún tipo de actividad o en otra, y eso atrae población porque, bueno, los salarios suelen ser más altos que los de sus países de origen. Me parece también importante destacar el tema de las remesas, o sea, el dinero que los haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos que están en Chile, están enviando a sus países y que en cierta medida también son una contribución al Producto Interno Bruto de sus países y demás. Ahora, Chile acaba de aprobar una nueva ley de migración que todavía está en entredicho, podríamos decir, porque por un lado fue una ley inconsulta para las asociaciones de migrantes y tiene ciertas limitaciones cuando uno aplica un enfoque de derechos humanos a la legislación, en la medida que no necesariamente se respetan los derechos sociales, económicos, culturales, inclusive civiles y políticos de los migrantes, entendiendo de que deben cumplir meritoriamente determinado tipo de condiciones y que muchas veces esas condiciones no están a su alcance. No se dan. Ahora, María Nieves, me interesa muchísimo esto que estás tratando, lo seguimos desarrollando en un segundito porque tengo que contarles a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1 y que después, si se perdieron la emisión de hoy, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas y allí nos escuchan cuando quieren en el formato audiovisual, donde también tienen acceso a los currículum de nuestros invitados, a material para seguir profundizando la temática y obviamente para que puedan también difundir estas conversaciones y se vaya haciendo la voz, ¿no? Como nos gusta a nosotros decir, el boca en boca que siempre es tan productivo y puede despertar nuevas inquietudes y nuevos tratamientos sobre la temática. Interesante esto que decís, María Nieves, porque incluso me hace pensar un poco en... A ver, me voy a poner del lado de lo que pensaría también cada uno un poco en su casa, ¿no? Que hay como dos grandes aristas como para ver. Está aquel que migra con una profesión, buscando mejoras en su trabajo, pero con un trabajo profesional, que realmente sabe que si se queda donde está podría, pero en buscas de horizontes mejor que lo sigan haciendo profesionalizarse, ¿no? A ver si se entiende a lo que voy. Y hay mucho otro trabajo migrante que es por necesidad. Me parece que María Nieve vas más a esto que contás, ¿no? Y trabajos que está en el imaginario social, corríjanme ustedes si no es así, que cuando llegas a otro país haces el trabajo que nadie quiere hacer. Muchas veces, ¿no? No quiero generalizar, pero en la mayoría de las veces se hace el trabajo que ya hay poca predisposición para encontrar gente que lo haga o que tiene cuestiones que pueden ser dañinas para la salud, pero que en busca de una necesidad de su país de origen en peores condiciones, digamos, se acepta, ¿no? Eso también hay que barajarlo y ponerlo sobre la mesa. A ver ahí.
Ahí está. Sí, yo creo que sí, que lo que tú dices es verdad, y sobre todo es algo que quedó en evidencia durante el periodo de pandemia y de cuarentena, en la cual todos los países, de una manera o de otra, nos hemos visto involucrados con medidas más restrictivas o menos restrictivas. Chile ha sido uno de los países con medidas más restrictivas frente a la crisis sanitaria, pero no necesariamente teniendo en cuenta las consecuencias que esas medidas restrictivas podían tener, no solamente desde el punto de vista de los ingresos, o sea, la pérdida de ingresos, de salarios, de empleos, sino también desde el punto de vista de lo que sucedía al interior de los hogares. No sé si es el momento, Florencia, tú me dirás, pero tenemos el caso concreto de emigrantes que durante el periodo de la pandemia no pudieron regresar a su país por el cierre de fronteras, pero tampoco podían quedarse en Chile porque no tenían ni vivienda, ni protección ante la salud, ni seguridad, etc. Entonces se dieron condiciones muy, muy particulares, muy precarias, de grandes conflictos, y que el Estado, si bien tiene que garantizar los derechos de la población, ya sean ciudadanos del país o migrantes, se vio de alguna manera no limitado, sino incapacitado o no teniendo las herramientas necesarias para poder dar una respuesta a las necesidades que se estaban generando. Sí, totalmente. Fue justamente lo decíamos al principio del programa, que la pandemia puso un poco en evidencia cuestiones que quizás no es que nunca habían estado sido pensadas, ¿no? Pero era siempre un, bueno, mientras tanto. Pero un día pasó y de un día para el otro, y bueno, justamente se visibilizaron muchísimas cuestiones que hay que todavía resolver y repensar. Para darle la palabra a Nicolete, que nos cuente allí desde Rumania cuál es la situación del trabajo migrante, imagino además en unas zonas donde muchas veces además se incluye lo que tiene que ver con los conflictos bélicos, ¿no? Sí, pero hablamos antes un poco de la temporada del COVID, ¿no? Sí. Que empezó en 2020. No lo sé cuántos rumanos son en Chile, me pienso que muy pocos, pero en España son más de 3 millones y punto y medio de personas migrantes rumanas, por diferentes motivos. Por fuga de cerebro, por ejemplo, porque hablamos antes de personas profesionalmente alto, son muchos médicos que faltaron en temporada de COVID en Rumanía, porque el saldo es más alto en España, Italia, Alemania o Gran Bretaña. Por otra parte, por ingreso, por mujeres que trabajo en negro en familias de españoles, por ejemplo, y que no tiene tantas condiciones de mismo modo con las nacionales españoles, por ejemplo, servicio médico, no tenía derecho de vacunar, no se podía regresar a Rumania. Por toda esta parte, son paradoxal, 800.000 personas rumanas desde España se regresaron en Rumania en temporada de crisis del COVID. Paradoxal, ¿por qué? Porque ellos estuve trabajadores ilegales, que no tenía documentos legales, ¿sí?, en España, y por eso no tenía el derecho de condiciones sanitarias. Entonces, las condiciones para vivir, estuve de regresar a Rumania o de regresar a Rumania y ir a Alemania o Gran Bretaña. Por eso, en España, en 2021, se registraron menos 1,000 personas inmigrantes que estuve fuera de España. ¿Es un problema o no es un problema? Desde punto de mercado de trabajo es un problema, porque siempre los migrantes son muy importantes en servicio doméstico, en primera línea como de COVID, como sanitario, como transportistas, como construcciones, ¿no? Pero por otra parte, Rumanía buscan
motivos y condiciones de regresar de los migrantes rumanos desde otros países en Rumanía, porque tenemos una falta de mano de obra que no se registró en los últimos 40 años en Rumanía. Entonces, en este momento, Rumanía tiene, no es una, solamente un país de emigrar y de inmigrar, porque se registraron más de 100.000 personas de parte asiático que trabaja en este momento en Rumanía. Pero el gran problema es de fuga de cerebro. ¿Por qué? Porque en Rumanía las facultades no se pagan. Muchos estudiantes rumanos estudian sin pagar nada y después que Rumanía, el Estado rumano, ¿no?, la política estudiantil, paga las materias, todos estos, ellos se van en otros países. Tenemos un problema de envejecimiento de población, ¿no?, como en toda Europa, pero en Rumanía en este momento el Instituto de Estadística Rumano dice que 6 personas que trabajan pagan para un jubilado. Entonces, ¿qué pasamos en el futuro? Yo creo que mi jubilación, por ejemplo, no tengo una seguridad que me puede pagar el Estado rumano. Esperamos que se cambie estas cosas. Por otra parte, en este momento, a partir de la crisis de COVID, tenemos una crisis con Ucrania, con la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque más de 1.000 migrantes ucranianos están ahora en Rumanía, están trabajando o no, o traversa para ir a Alemania, a Estados Unidos o a España para buscar familias, amigos o trabajo. Entonces, estas condiciones estuve en un momento más difícil después de la crisis de COVID, después de subir los precios de petróleo, con todos los efectos de subir todos los precios de alimentos. Todas estas cosas en estas condiciones necesita unas soluciones, pero sabes que Rumanía no puede buscar soluciones sola, porque no somos solos, somos en Unión Europea. Entonces necesitamos que juntos buscamos las soluciones de todas maneras. Sí, perfecto, interesantísimo esto que planteaste y los conceptos que introduciste, Nicoleta. Dolores, querías agregar, ¿no? Quería decir, sí, que nosotros tenemos en cierta manera un problema similar, es decir, es verdad que la, por ejemplo, con la parte de fuga de cerebros, por ejemplo, los sanitarios españoles durante mucho tiempo han salido muy bien preparados, hacen la residencia en los hospitales españoles y luego marchan a Inglaterra. Entonces, a lo mejor cubrimos plazas de médicos a través de los médicos rumanos, o sea, que van rotando y todo es la oportunidad económica. Tú no puedes obligar a una persona a permanecer en un estado. Por ejemplo, yo he hablado con médicos que se han marchado y es que les duplican el sueldo. Entonces, claro, es injusto. Tú has creado un médico, le has formado y luego se marcha. O sea, que es un problema similar. El tema del COVID a mí me pareció muy llamativo porque al mismo tiempo que descubrió muchas vergüenzas, descubrió muchas cosas que no estaban funcionando bien, también fue una oportunidad. Porque, por ejemplo, en el tema de los temporeros, personas que se mueven para, por ejemplo, lo que comentaba antes la profesora de Chile, gente que va haciendo la recolección de fruta o lo que sea, siempre ha sido un trabajo muy precario, con muy pocos medios económicos, y lo que durante mucho tiempo se ha permitido, al ser un elemento esencial, la recolección de estos alimentos durante la pandemia, y por ser la zona donde se alojaban un foco de contagio, de pronto la Comisión Europea se fijó y dijo, ¿dónde están viviendo estas personas? ¿Qué está sucediendo? Y entonces se ha empezado a controlar las condiciones de alojamiento de esas personas y yo creo que en poco tiempo la inspección de trabajo se está moviendo para que eso mejore. Entonces, lo que podía entenderse como un problema que llevaba muchísimo tiempo enquistado y que no se afrontaba, pues gracias al COVID, de alguna manera se ha puesto en el foco y yo creo que va a haber medidas en ese sentido, se está controlando un poco más y está llegando la inspección a explotaciones agrarias del sur, por ejemplo, de España, donde no se llegaba antes, que muchas explotaciones agrícolas son completamente legales, es cierto, pero otras no tanto. Entonces está muy bien que se haga. Entonces yo creo que
que la inmigración es verdad que se mueve en muy distintos sentidos, que a veces es una oportunidad, que a veces es forzada, pero sí que es verdad que se tiene que mover la normativa internacional para dar cobertura, que las personas no estén en una situación precarizada por el tema de la migración. O sea, yo creo que, por ejemplo, todas las personas que han venido a España desde Rumanía vienen porque hay una oportunidad económica, luego se ha montado ahí un núcleo y porque en España son bien acogidas. Entonces, también es verdad que los inmigrantes van donde se les conoce, donde tienen contacto, donde tienen familia. Nosotros hemos recibido, ya dice que ha recibido 1.000 ucranianos, nosotros hemos recibido casi 80.000. ¿Y por qué? Porque había muchísimos ucranianos ya viviendo en España. Es verdad que se ha descubierto también por la pandemia un montón de economía sumergida, o sea, que personas que estaban en situación administrativa irregular. En el caso de los ucranianos, yo creo que eso no es inmigración, eso son refugiados que llegan a unas condiciones especiales. España ha hecho una cobertura especial de estas personas, a diferencia de otros refugiados, que también son refugiados, pero parece que estos tienen un estatus por la situación especial que ha surgido, ¿no? Y entonces sí que se les ha dado una cobertura muy rápida, se les ha acogido muy bien y han llegado a 80.000, nada menos, pero te das cuenta que la capacidad de absorción, luego es verdad que llegan muchas mujeres con niños, porque a los hombres no les han dejado salir, entonces es una situación especial, pero es una migración especial también, que hay que dar una solución profesional en algunos casos, si es posible, pero claro, es complicado. Claro, y no sabemos totalmente. Sí, muy interesante esto que decís, Dolores, y lo que decía, junto con lo que decía Dolores y Nicoleta, Marcelo, me parece que también vivimos una situación similar, ¿no? Estas fugas de cerebro, estas personas formadas en la universidad pública y gratuita, que después emigran hacia otros lugares, pero también recibimos tantísimos otros para formarse y que después continúan trabajando también en el país. Bueno, sí, claro, siempre es innegable el aporte que el migrante trae a la economía del país que lo recibe, ¿no? Más allá de ciertos discursos xenófobos que se instalan en la discusión pública con relación a que son los que van a quitar el trabajo de los nacionales o a veces vincularlos con actividades delictivas, ¿no? Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, lamentablemente. Bueno, el aporte es innegable. Con relación puntualmente al tema de la capacitación de estudiantes, ¿no? Argentina ha sido tradicionalmente un lugar de recepción de estudiantes latinoamericanos. Muchos estudiantes peruanos, uruguayos, han venido a nuestras universidades. En la actualidad es muy destacable la afluencia de estudiantes brasileños que estamos teniendo, lo podemos ver nosotros, Florencia, caminando por nuestra universidad. En mayor medida yo lo he detectado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, donde muchos brasileños que no pueden, estudiantes brasileños que no pueden acceder a la enseñanza universitaria, ya sea porque es paga o porque la pública tiene un acceso bastante restringido, ¿no? La nuestra es un ingreso, es gratuita y amplia, ¿no? No está restringido, entonces se advierte esa afluencia. Yo creo que siempre ese intercambio es muy enriquecedor para todos, que no se puede medir con una cuenta contable del debe y a ver cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Que las sociedades, las comunidades se enriquecen con ese intercambio y con esa diversidad. Totalmente. Y es muy interesante, Marcelo, esto que decís, ¿no? Porque hay veces que desde los medios, y acá es donde hacemos el mea culpa y donde también, digamos, como que estos espacios que damos, por ejemplo, con integrados, ¿no? De poder charlar la temática y desmistificar muchísimas cosas, como por ejemplo esto que vos decías, de tener en el imaginario que viene a quitar el trabajo, que entonces van a trabajar todos los demás y no nosotros, y que para nosotros los de origen no hay trabajo y para los de afuera sí, ¿no? Son muchas cuestiones, como también ver los lados positivos, como decía Dolores, algunas cosas que pudieron entonces revisarse o que se pusieron foco en algo que todavía no había sido advertido, así que sin duda que se visibilice este tipo de temática siempre ayuda. María Nieves, me había quedado con vos hace un ratito con esto que comentabas, que bueno, que justamente hay todo un cambio en Chile acerca de la política migratoria, que no estaría justamente en consonancia con lo que decía Marcelo, siendo vista con tan buenos ojos. Claro, lo que pasa es que, siguiendo un poco el argumento que decía Marcelo, también hay una corriente que está presente en la conversación social que de
Yo no sé si es de xenofobia siempre, porque yo creo que es más de aporofobia, o sea, hay una reacción o resistencia al migrante pobre, al migrante distinto, por ejemplo, en el caso chileno, población fundamentalmente blanca, bueno, al migrante afrodescendiente, ya sea colombiano, venezolano o haitiano particularmente. Sin embargo, hay muchos estudios que se han realizado desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil que muestran, por ejemplo, que el número de delincuentes que están en las cárceles, que son migrantes, es un porcentaje muy bajo, pero muy, muy bajo, casi no significativo. Sin embargo, aparece como que hay más delitos realizados. Cuando uno abre un periódico, puede leer colombiano cometió femicidio, pero cuando lo convierte un chileno no aparece, chileno convirtió femicidio. O sea, entonces hay también elementos, independientemente, no solamente de que nos pueden venir a quitar lugares de empleo o de trabajo, cosa que en general no es verdad, porque si uno piensa que en América Latina el 45% de los que están insertos en el mercado laboral están insertos en el sector informal de la economía, o sea, es un absurdo pensar eso, pero qué bueno que nos quitan los lugares en los hospitales o en los sanatorios. Y entonces creo que ahí es necesario hacer no una campaña solamente de solidaridad, sino que en verdad establecer junto con las leyes de migración, con la firma de los convenios de la OIT para trabajadores migrantes y demás, yo creo que hay que hacer políticas culturales, Florencia. Uh-huh. Que nos conduzcan a la ciudadanía, primero, a entender que haber nacido en un país o el otro es un albur. Segundo, que todos nos necesitamos, más en el mundo globalizado de hoy. Y lo último que quería comentar es que, por ejemplo, esto que hacía referencia a Nicola desde Rumania, los países que tienen una tasa de fecundidad baja y por lo tanto problemas de pensar que en el futuro quiénes van a ser los aportantes de la seguridad social, hay seguridades sociales en Europa que están basadas, sustentadas en el trabajo migrante y de los migrantes latinoamericanos cuando son formales. Entonces creo que hay que tener miradas más complejas, miradas más articuladas, para poder, decir si vamos a favorecer el libre flujo de colectivos, individuos, personas, o le vamos a poner trabas, y cuáles son esas trabas. Claro. Totalmente. Seguimos charlando en un ratito, está muy interesante y todavía tenemos un rato más de programa por delante. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, y después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tienen la presentación de cada uno de nuestros invitados y material de acceso para profundizar las temáticas y estos artículos a los que nosotros hacemos referencia. Estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad y con invitados internacionales sobre el trabajo migrante y todo lo que ha disparado la pandemia y todas las cuestiones también que vamos desarrollando, como por ejemplo tiene que ver con esto de ciertos grupos minoritarios o condiciones desiguales en diferentes tipos de trabajo y en diferentes tipos de países también, ¿no? Bueno, y me gustaría en este último bloque que ustedes también vayan aprovechando para poder ir reflexionando o dejando temas que quieran ahí poner en foco, pero Marcelo, me gustaría, yendo específicamente, ¿no?, pensando en las relaciones laborales, pensando en aquellos futuros graduados en relaciones laborales y concatenando con lo que decía Nieves, ¿no?, hacen falta políticas culturales, decía Nieves. ¿Qué políticas públicas estarían faltando? O mejor dicho, ¿cuáles han tambaleado ahí un poco con todo esto de la pandemia, con el tema del trabajo y el trabajo migrante?
Bueno, mira, yo estaba pensando en ese tema y en general nuestra legislación es bastante abierta, bastante amplia, digamos, tanto desde la ley de migraciones, que la Argentina ha sido tradicionalmente aperturista, digamos, como la propia legislación laboral, o sea, el trabajador irregular o clandestino, más allá de las dificultades de acceso a los beneficios, está reconocido por la ley, puede ejercer sus derechos, hacer sus reclamos. Yo creo que uno de los principales problemas es pensar en políticas que efectivamente lleguen a este sector de trabajadores migrantes. Estaba pensando, había leído un dato, que lo tengo por acá cerca, de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina del 2020, justamente con relación a la pandemia, en la cual el gobierno estableció un ingreso federal de emergencia, ¿no?, que permitía asistir a aquellas personas, ya fueran trabajadores autónomos, cuentapropistas, informales, etcétera. Solamente un 20% de los trabajadores migrantes pudo acceder a esa ayuda. Es decir, la política del Estado existía, pero claro, solamente un 20% pudo acceder. Entonces, allí me parece que es un foco que hay que poner, en que no alcanza con diseñar una buena política, sino, o una buena medida política, sino ver de qué manera se puede concretar, se puede hacer realmente efectiva. Claro, totalmente. Nicoleta, lo que quieras aportarnos. Como siempre, tenemos la legislación muy amplia, tenemos directivas, tenemos reglamentos que habla sobre el trabajo digno, de igualdad de trato, de libertad, de equidad, de seguridad. Pero yo creo que más gran problema o más grave el problema es que no se aplique un paquete similar de servicio sanitario a trabajadores legales y trabajadores irregulares en el contexto como este, el de COVID. Solamente un minuto, quiero hablar un poquito sobre una situación que me da mucho atención a nuestro, porque estuve un conflicto mediático, porque en el periodo de COVID empezó en marzo de 2020, en abril de 2020, Alemania abrió las puertas para trabajadores migrantes temporeros rumanos en agricultura. Nosotros, todos ciudadanos rumanos, estamos cerrados en casa, no podíamos ir a trabajar, empezamos el teletrabajo, empezamos a dar clase por internet, pero ellos fueron en Alemania. Claro que estuvo un gran problema, un conflicto entre Alemania y Rumanía, y a nivel gubernamental, a nivel de ministerio, necesitar unas entrevistas y arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores temporeros que salir desde Rumanía a Alemania se enfermó en Alemania y nadie no se cuidaron de ellos. Se regresaron con COVID de Rumanía y está en hospital de Rumanía, y Rumanía pagaron para ellos. Esto digo que es un problema en la legislación. Tenemos muchas directivas, tenemos muchas leyes en todos estados de la Unión Europea, pero no tenemos lo mismo paquete de protección de salud para los trabajadores migrantes legales o irregulares como por las nacionales. Este es mi problema. Sí. Muchas gracias. Totalmente entendible lo que comentaste. ¿Dolores? Bueno, yo quería decir que sí, lo que comentaba la profesora también de Chile, una cosa es la normativa, es el deber ser, lo que tendrían que ser las cosas, luego la práctica, la realidad, encontramos supuestos pues que no se tendría que producir de esta manera, ¿no? O sea, tendría que, si tú llamas a trabajadores de primera necesidad para trabajar en el campo en Alemania, si estuvieran enfermos deberían tener la cobertura. Teóricamente, al menos. Yo lo que he visto también, me parece también muy importante todo el tema del teletrabajo y el trabajo en plataformas, que no hay movilidad realmente, pero se está trabajando desde un sitio para una empresa ubicada en otro sitio. Esa es otra problemática que podríamos entrar ahí, pero eso ya sería otra cuestión. Pero ese tipo de movilidad, que no hay movilidad, que es teletrabajo, desde un punto, eso cada vez está creciendo más. Y el trabajo en plataformas,
personas que hacen trabajo intelectual o trabajo desde una, para, colaboran con una plataforma, y eso también tiene que estar en el foco, porque hay muchas personas pues, que eso sí que genera mucha economía irregular, y personas que están aportando a una plataforma que a lo mejor el beneficio redunda en un estado, pero ahí no hay cobertura. Y luego los prejuicios hacia la migración, eso siempre ha estado ahí, o sea, ahí, por ejemplo, es un poco el germen del Brexit, ¿no? De la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ellos no cerraron la frontera ante la entrada de determinados Estados miembros y acabaron con, a lo mejor, un exceso de migración en un momento dado, y eso generó, en un momento de crisis, como es la que sucedió, que fue la crisis anterior, la financiera, un rechazo de la población, de la más desfavorecida, pero frente a la crisis. En momentos de bonanza eso no suele pasar. Pero a mí me parece que, por ejemplo, en España, el sistema de seguridad social, que parecía quebrado por la escasa natalidad, gracias a la inmigración, se ha financiado. O sea, eso no lo vamos a negar. Estaba quebrado. O sea, el fondo de reserva agotado, y la inmigración es la que ha venido, ha generado cotizaciones y se han podido pagar las pensiones hasta este momento. Y la inmigración en países de baja natalidad como Europa es una necesidad, es una aportación y generan riqueza, no consumen tantos bienes sociales, aunque haya esa sensación, porque a lo mejor la gente se fija más, pero cuando se van las estadísticas, cuando se van los números, realmente el emigrante va a trabajar y va a conseguir unos objetivos económicos y realmente son personas que no usan los servicios sociales en un exceso en absoluto, vamos. O sea, es una percepción errónea. Yo creo que se tiene que contrarrestar desde las instituciones y pensar que es una riqueza. La inmigración genera riqueza donde va. A mí claro. Me esto que decíamos con Marcelo hace un rato, ¿no? Siempre hay un doble beneficio y siempre es bienvenido todo lo que aporta el migrante también. Y María Nieves, en esta línea de que decía Dolores, es esto que comentabas vos hace un ratito, ¿no? Que muchas pensiones se están pudiendo pagar por el trabajo de muchos latinoamericanos, de otros países también, pero que es una realidad. Así es. Así es. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de América Latina, Florencia, cierta normativa que se aprobó, por ejemplo, en el marco del Mercosur, por ejemplo, de portabilidad de las pensiones de trabajadores que habían aportado en su país de origen y luego se insertan formalmente en un país de destino de países miembros, pudieran ser reconocidos los aportes iniciales. Son medidas que indudablemente nos llevan a tener condiciones al interior de las situaciones de migración más respetuosas de las personas y de sus derechos económicos. Ahora, detrás de la migración hay también otros fenómenos que son también de corte laboral y que también hay que mirar cómo son cómo es la trata de personas, por ejemplo, que muchas veces está también unida a flujos migratorios de unos países a otros. Y entonces es otro factor a tener en cuenta. Yo lo último que quería decir, Florencia, es que lo que está claro, en el caso, por ejemplo, de las mujeres migrantes, es que hacen un aporte significativo a la sostenibilidad de la vida en los países de acogida, mediante el cuidado, mediante el trabajo doméstico remunerado, y sobre todo a que sean sociedades que sigan creciendo, alimentándose y haciendo aportes significativos al Producto Interno Bruto si pudiéramos tener estadísticas o información de mayor validez como para poder demostrar eso. Gracias, María Nieves. Me gustó esto que planteaste, así como algún otro tema para dejar pensando que tiene que ver con la temática también del trabajo migrante, como puede ser esto de la trata de personas y demás. Nicoleta, ¿alguna reflexión final que quieras dejar? Necesitamos cuidar de este grupo vulnerable de trabajadores migrantes para no discriminación con los nacionales donde de países de acogida. Creo que hablamos muchos de muchas cosas, pero en primer lugar, necesitamos explicar discriminación y no discriminación. Y
Yo tengo miedo de las mujeres ucranianas que se van solas con sus niños en países de Europa o de otro continente, porque ellos entran en un grupo vulnerable, no de trabajadores migrantes, y de trato de las mujeres, de violencia de género y de todas estas cosas. Y necesitamos mucho cuidado y muchas ayudas para ellos. Y para nosotros todos, porque al final todos somos en un momento migrantes en este mundo. Gracias, Nicoleta. Dolores, lo que quieras dejar dicho. A ver, ahí estamos destrabando el micrófono. Ahí está. El micrófono que no lo veía, sí. Porque ha venido el sol de pronto. Bueno, pues nada, simplemente decir que sí, que es verdad que las mujeres que migran, el factor género hay que tenerlo en consideración. Y muchas veces el estar en sectores donde hay problemas y crisis, o sea, el sector agrario es un sector muy, muy precario, el sector de trabajo doméstico también, y yo creo que eso también se tiene que tener en consideración. Es verdad que cada vez están mejor organizados y que exigen también sus derechos, pero los emigrantes son vulnerables y yo creo que son vulnerables desde el punto de vista de todo, entonces yo creo que sí que tienen que tener una cobertura especial. Y de seguridad social es necesario las normas internacionales que totalicen periodos de seguros, que permitan exportar las pensiones, eso existen convenios y existen reglamentos comunitarios y se tiene que seguir avanzando ahí porque la seguridad social es un elemento fundamental. Gracias, Dolores. Marcelo, cierro contigo. Allí estoy. Ahí está. No, estaba pensando justamente ahora a raíz de estas reflexiones que tienen que ver con el género, o anteriormente se hizo mención al trabajo en plataformas digitales y estaba recordando viejos programas nuestros. Sí, ¿no? se los recomendamos para que lo busquen en nuestro canal de YouTube sobre teletrabajo y trabajos en plataforma, que lo hemos ya abordado la temática y ha sido muy interesante. Es muy evidente este entrecruzamiento de problemáticas, ¿no? Y cómo el trabajo migrante no encierra un solo problema, sino que trae consigo también todas estas cuestiones que son tan complejas y tan desafiantes en el mundo de las relaciones laborales. Totalmente, les agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí recibirlos en el programa de hoy, he aprendido muchísimo con todas ustedes y bueno, espero que se hayan sentido tan a gusto como seguramente nuestros oyentes. María Nieves Rico, muchísimas gracias, María Dolores Carrascosa Bermejo, muchísimas gracias y Nicoleta Enache, un placer recibirlos. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a reencontrar en un próximo Integrados. A todo el equipo de producción, Mariela de la Hoz, Angélica Álvarez, Dayana García, Maximiliano Brandoli en la edición en Puesta al Aire, Luciano Galperín desde las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que ya hace 11 años estemos con ustedes domingo a domingo. Nos reencontraremos en el próximo Integrado. Mi nombre es Florencia Romano. Hasta el próximo domingo, bien tempranito. Buena vida para todos. Chau. Llévame a la orilla donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar. Siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.